Bueno, mi gente, estamos aquí, República Dominicana, la familia Recio. Aquí les tengo otro videito diferente. Miren un poco de la crianza que tenemos aquí. Aquí tenemos Guinea. Uepa, y le mandaron un saludo, familia Recio. Excúsenme por la voz. Pero ayer en el evento en la gallera se me fue otra vez. Ayer no fue bien. Empaté dos gallos y perdí dos gallos. Y a la misma vez le puedo decir que yo me siento feliz porque pude disfrutar de lo que a mí me gusta. Y pude compartir con la gente, con mis amistades del deporte, del pico y las espuelas. Estoy aquí en el campo mostrándole tempranito en la mañana la vista de aquí arriba de la casa. Un poco aquí de la siembra, de lo que hay, cositas, te sabes, matas de plátanos. Buenos días. Buenos días, jefe, ¿cómo están? Unas matitas de plátano, de naranja, de mango. Miren lo que es el campo, mi gente, de lindo. A mí me encanta el campo, yo amo el campo. Yo vengo de la zona turística y yo dejé la zona turística por esto. Yo dejé los hoteles, la playa, porque a mí me encanta esto. Aquí es que yo voy a criar mis animales más adelante, si Dios quiere. Una cosa súper. Miren, mi gente, qué cosa más linda, vea. Son las 8 de la mañana. Como yo le dije en otro video, esta va a ser la vista de la casa de la familia Recio. Ya, como ven aquí, ya removieron un poco de la tierra aquí. Aquí le voy a mostrar algo un poquito más. Hay que volver a buscar la pala. Porque el que va a ser la casa me dijo que necesitamos quitarle un poquito más. De largo está bien, perfecto. Pero aquí donde te ven esta montañita aquí, hay que quitar por lo menos 2 metros más. Para que la casa tenga más espacio por los lados. Aunque yo tengo todo esto aquí por los lados. Miren aquí, como les voy a decir. Miren, esta es la tierra aquí ya. Esto fue todo lo que se cortó aquí con la pala. Aquí, miren. Ya esto es el borde para allá abajo. Miren, cuando usted esté aquí en este balcón, esto va a ser un balcón. La casa va a tener un balcón todo alrededor. Para yo poder disfrutar. Y gozarme la naturaleza. Aquí arriba tú no necesitas abanico ni aire acondicionado. Eso es lo mejor de aquí. Que nunca, por el calor que haga más, nunca se siente caliente aquí arriba. Esto es una chulería, mi gente. Se lo juro que esto es, como dice, una bendición de Papá Dios. Aquí es que Yadier se va a dar gusto jugando, corriendo, para allá abajo. Para allá abajo se van a criar los pollos y lo que yo voy a empezar a criar, que serán fácil agarrarlo de ahí y llevarlo para la gallera, porque en este sub y baja no van a necesitar que lo traquen. Excúseme por la voz otra vez, yo sé que me escucho feo. Pero yo me siento feliz porque se me fue haciendo lo que me gusta. Como le dije anterior, ayer en el desafío que teníamos, llevé 13 gallos, pero nada más pudimos, salieron 4 cazados. Perdí 2 y empaté 2. No había suerte ayer para ganar, pero yo soy una persona conformista. Como yo gano, soy feliz, y lo que perdí, soy feliz también,
Porque estas son las reglas de los juegos. Te gana, pierde o empata. Miren qué hermosura, mi gente. Entonces, miren aquí, le estoy diseñando aquí arriba que se va a hacer la casa ya. Hoy van a pasarle la pala otra vez para quitar ese pedazo. El arquitecto viene ahorita con el plano que, con la idea que yo le di, una foto de una casa que yo traje. Él me va a traer el plano y el estimado de la casa terminada, semi terminada, para yo entonces hacer la decisión de cómo lo voy a hacer, si la empiezo, la dejo por mitad, o la termino, o la dejo a mitad de terminar. Como ustedes ven aquí, esto va a ser la entrada, aquí. Aquí viene la otra, el otra finca, aquí. De este lado, mire, todo eso está sembrado de yuca. Mire, la familia Recio va a tener yuca para comer aquí por el montón. Miren, aquí viene, esta va a ser la entrada de la casa. Voy a salir allá afuera. Y esto aquí después se le va a poner asfalto, como la carretera así. Y se le va a hacer unas decoraciones bien lindas aquí en los lados, porque no va a ser eso de alambre y cosas así. Va a ser algo bien bonito, estilo rancho. Eso va a ser, como yo le digo. Miren otra vez más la lindura, la hermosura del campo. Qué cosa más bella. Bueno, mi gente, este videito se lo hice tempranito hoy a las 8 de la mañana. Excúseme por la voz. Esto sí es chulo, usted levantarse y escuchar todos los animales gritar aquí. Gallinas, guineas, patos, pavos, perros. De todo es una cosa hermosa. Aquí les voy a enseñar un poco de los pollos. Estos son... Ahí hay un pollo que es el hijo del gallo de Dani Cava, del gallo de las 6 peleas, ese pollito que está ahí. Esa gallina, fueron una gallina que yo mandé a buscar. Unas palomitas. Estos carros son carros viejos del papá de Yacalín. Ese es Campeón. Ese es el perro del papá de Yacalín. Ese es un Rottweiler, pero ese perro nada más vive ahí trancado, no sé, eso no sé para qué lo tiene el perro. El perro no sale ni afuera. Miren eso, mi gente. El campo una vez más. Yo quiero que le manden un saludo a la familia Recio ahí. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Eso es. Salúdame a todos los suscriptores mundialmente. Uepa, saludos para Puerto Rico, para Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Argentina, Europa y todo el que sea latino que mire el canal de la familia Recio. Espero que les gusten nuestros videos siempre, porque lo hacemos de todo corazón y de buena fe. Un saludo más para la familia Recio. ¡Epa! Nos vemos en la próxima, mi gente.